Todo el barril de cerveza Santa Fe ahora tiene app. Una app para descargar y aprovechar 30% de descuento en tu compra. Descargar y reservar desde cualquier lugar. Descargar y enterarte de promos mientras chateás. Descargar y canjear. Descargar y disfrutar. Descarga la app del Lo del Barril y a pinchar barriles. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Programa número 597 en el historial de En el Área, con esta imagen de la ciudad de Santa Fe nocturna, con este lugar, el hotel ATUNL, que siempre nos brinda la comodidad de hacer este programa con este marco espectacular. Y obviamente con un programa que se las trae, con un programa que va a tener la previa de lo que es Santa Fe para el deporte olímpico, la previa de lo que viene con Colonia Argentina, con un montón de cosas que vamos a desarrollar. Y también, Darío, antes de saludarte, nueva semana, sí, que cuando esta gente obviamente esté desarrollando lo que se viene con el fútbol, marca una etapa que por ahí parece increíble, pero puede haber nuevas elecciones en la AFA. De último momento empieza a perder peso político el Chiqui Tapia, pero tuvimos, sí, mucho movimiento en la semana. Sí, la verdad que más allá de ocuparnos de reflejar lo que dejó y lo que se viene, pues se viene un cruce con los grandes que siempre es muy, sí, especial. El domingo que viene van a cruzar con Boca y River. Boca pisa Santa Fe después de un montón de tiempo. En cancha de Unión hace mucho tiempo. En cancha de Unión, y todo eso genera una adrenalina especial, particular. Pero no queríamos perder de vista, porque lo venimos haciendo de tantos años en el programa, de seguir y monitorear a los deportistas. Se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio, se viene ya a la vuelta de la esquina lo que es esto demorado, que muchos lo han sacado de agenda. Sí, es verdad. De pronto, te cuento una anécdota, Fabi, que vamos a reflejar en el programa. Fuimos a charlar con Rézola, sí, y Orbel nos contó cosas que se dieron todos en 10 días. Se suspendió el preolímpico en Curitiba. Sí. Se cambió la forma de clasificación y ahora, del 10 al 12 de mayo, en Hungría, se define el puesto para el canotaje argentino en su especialidad. Y además, Darío, en un marco que todo el mundo sabe, los Juegos Olímpicos, después de muchos años, desde la época, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, no era suspendido. Bueno, se suspendieron en el 2020 por esta pandemia. Se van a hacer en otro marco, en otra situación, seguramente con ausencias, seguramente sin público. Bueno, todos esos cambios que se vienen, y además los deportistas que marcaron, Darío, cosas que fueron importantes o por lo menos solucionadas por la gestión de la provincia respecto a los aportes que reciben. Sí, porque había como un vacío de las becas, lo tomó Claudia Yacones, fueron a Rosario los deportistas más emblemáticos de la provincia de Santa Fe, plantearon inquietud, hubo un principio de solución, se le buscó una vía administrativa y llegó la tranquilidad de que el dinero va a estar. Muy bien, también vamos con el desfasaje del dólar, que nos va a explicar, ¿no? Afecta a todo el mundo. También vamos a tener, lo dijiste, la previa de los equipos importantes, pero también viene la previa de lo que fue justamente el partido frente a Argentinos Juniors, y hablamos de Argentinos y hablamos de Maradona, y también sobre eso hay una nota especial. Sí, muy especial, es un rincón que fuimos a descubrir con Oscar Falomiro. Oscar ha estado vinculado a toda la vida en Colón, pintaba los carteles de la cancha con su padre, vive enfrente por Rodríguez Peña, integró una comisión directiva con José Viñaki en totalmente su momento, y se le ocurrió esto, que Colón tenga un homenaje a Diego Armando Maradona con un mural callejero, muy al estilo del San Paolo en Nápoles, de las paredes pintadas. El puntapié es Diego, tiene la idea de aquellas glorias que nacieron en el barrio, como Ploto, como Pedrito Pasculi, poder reflejarlos en una galería, todo a pulmón, esto es hecho a corazón. Y fue un lugar que hoy se mostró en casi todas las previas de Argentinos Colón. Bueno, vamos a tener esa nota también hablando de Colón, creo que lo decíamos en el programa pasado. En esta semana lo reflejamos en las diferentes tiras de Radio Gol y en la página web radiogol.com.ar. ¿Qué va a pasar con Eduardo Domínguez? Obviamente es el técnico del momento. Está teniendo una campaña impresionante, pero viene la renovación de contrato en junio. Y hasta ahora, Darío, me parece que la película recién empieza. Sí, los dirigentes ya mostraron las cartas arriba de la mesa. Hablaron con Berro y hablaron con Domínguez. Le ofrecen un buen contrato de renovación con un esfuerzo económico, pero también los dirigentes con los pies en la tierra saben que hoy Domínguez va a tener ofertas. Sí. De los rumores que hay, de un montón de cuestiones, ellos no saben de dónde, pero saben que él va a tener opciones. También es verdad que Colón le va a ofrecer un contrato realmente muy importante para la ciudad. Cuando Colón buscó a Domínguez, Domínguez no tenía trabajo. Hoy la situación va a ser distinta. Totalmente. Colón va a estar mejor y Domínguez va a estar mejor. Entonces, eso supone un escenario de negociación como mínimo complejo. Obviamente. ¿Sí? Donde habrá que atar las puntas.
Bueno, va a ser importante obviamente la predisposición que tenga el técnico fuera de cualquier tipo de oferta que haga Colón. Y hablamos de Unión. Unión que obviamente tiene que buscar, ya pasó creo que 30 días, no está más Zuccarelli, no tiene coordinador de inferiores. Me da la sensación, y algo de esto, Darío, tenemos que afrontar o vamos a tener que desarrollar, que se viene el nuevo proyecto deportivo, un proyecto deportivo que tiene Unión, que va a tener que formar otro equipo en junio, que va a tener que reforzar este equipo de juveniles que me parece le falta jugadores importantes y también con un SPAN que a la hora de la toma de decisiones deportivas que está solo a esta altura. Sí, además Unión ha jugado hasta aquí un campeonato económico. Yo digo que ha jugado un campeonato más de ladrillos y no de tantas paredes. Sí, obviamente. O sea, descansó en este proceso de Asconzábal, de los jugadores, pero ya el otro día, post Sarmiento, uno empezó a ver un cierto malestar en los hinchas. Totalmente. De decir, nos falta jerarquía, nos falta traer tres o cuatro jugadores. España ha dicho claramente, todo no se puede. Entonces me parece, este fue un semestre de Unión que anunció más de 80 millones de pesos en obras. Bueno, pues bien, me parece que ahora tendrá que poner con esos 2 millones de dólares restantes alguna energía en el equipo. Sí, y además recordar que también es verdad que hay un campeonato económico, pero se fue Madelón en su momento, liberaba un contrato importante y uno decía, bueno, va a venir un técnico de un poco menos jerarquía, pero se va a hacer una mayor inversión en jugadores. Hasta ahora no se vio. Pero bueno, empezamos con qué, Darío, ahora. Con lo que era el testimonio de Oscar Falomir, tributo a Diego Armando Maradona en el Brigadier López en estilo modo San Paolo de Napoli, retrato callejero en el mural. Este es el testimonio de Oscar Falomir y su tributo al 10. Mirá, la idea no es nueva, es bastante antigua de mi parte. Este reconocimiento a Maradona, el hecho concreto de hacerlo, decía yo de que lamentablemente lo aceleró el lamentable fallecimiento del Diego. Entonces nos pusimos malas pilas para tratar de lograr y tenerlo en plasmado en el club, la imagen del Diego. Pero la idea es bastante más amplia. Si el tiempo, estoy grande, ya estoy viejo, Darío. Si el tiempo nos da, vamos a seguir haciendo una saga de imágenes, distintas imágenes. La idea mía, por ser del barrio, era tenerlo presente a Pedro. A Pedro Pasculi. Me comunico con él frecuentemente. En Italia, sí. Tiene muchas ganas de venirse, pero bueno, no están dadas las condiciones todavía. La otra que te decía sería Demetrio Gómez, el loco Piloto, también otro amigo del barrio. Y tiene que estar la Chiva de Imeola. Y bueno, hay muchos históricos en Colón que merecen estar. Imposible plasmarlo a todo en el club, pero bueno, vamos a ir eligiendo con la ayuda de ustedes, los periodistas. Con la ayuda de la gente, eligiendo distintas imágenes que vamos a tratar de tener. Oscar, ¿cuál es la primera imagen que tenés de chiquitito de Colón? De haber venido a la cancha, de aquellos tiempos que uno recuerda. Vos sabés que yo siempre digo que lo tuve de almohada, Colón, toda la vida, vivía acá enfrente. Y bueno, ideas, recuerdos infinitos, porque con mi padre pintábamos los letreros, los viejos letreros de la cancha, de adentro, de los que iban perpendiculares en las torres, subíamos allá arriba, andábamos, todo. Además después colaborador, integrante de directiva, de todo un poco. Sí, con los años, ese fue un reconocimiento de la directiva que entonces estaba, porque yo hice el escudo, aquel escudo grande de Colón en el playón. Cuando lo hice ahí, empezaron a acercárseme y a reconocerme como hincha. Y bueno, me dieron ese orgullo de participar de una lista. Vino un día José Viñati, concretamente, y me dice: José Viñati, bastante parco, ¿viste? Ustedes lo conocen. Sin embargo, me sorprendió en una oportunidad porque se paró cuando estaba terminando el escudo y me dice: Oscar, ¿sabe una cosa usted? Su escudo se ve del satélite. ¿Y cómo se ve? Sí, parece que habían tomado imágenes de un satélite
me quería decir que era, las dimensiones eran bastante amplias, bastante importantes, más de 30 metros tenía. Un poco se nota, ¿no es cierto? No es tan artístico el tema, sino que hay que seguir esa cuadrícula. Si yo tengo un cuadro de un centímetro por un centímetro, lo quiero hacer 10 veces más grande, los cuadros que voy a aplicar van a ser de 10 centímetros. Y de esa forma, pero yo normalmente lo dibujo sobre la pared, pero esto es muy grande y muy alto y los años no me permiten estar subiendo, bajando. Así que lo hice en el comedor de mi casa por parte, porque no me daba la altura. Lo fui haciendo por parte. Cuando lo tuve terminado el dibujo, le di un poco de color para poder apreciarlo, lo saqué enfrente, lo pegué acá en la pared para poder observarlo de la vereda de enfrente, ¿me entendés? Entonces empecé a mirarlo y de hecho que tuve que corregirles algunos detalles porque no lo podía ver, no tenía panorama para verlo dentro de mi casa. ¿Las originales van a ser de cuánto, las que estamos viendo ahí, más o menos? Y tiene 4.5 metros por 2.80 más o menos. Y te pregunto, porque está pintado, está ahí una ficha ahí, ¿la idea es dibujarlo con los colores de la camiseta argentina? ¿Le vas a dar color o se puede o va a priorizar el rostro? Voy a priorizar el rostro, pero sí, sale así como está acá. Mostralo ahí a la cámara. Sale como está acá. Ahí. Lo vamos a hacer un poquito más delgado, lo veo gordo. Bueno, lo prometido es deuda. Hablaba Darío de los deportes olímpicos, de los santafesinos, en este caso, Rubén Resola. Exactamente, el palista, la verdad, con toda la pertenencia, su vinculación con el Quillá, con Santa Fe, poniéndole... hay anécdotas, dice, por ahí me bajan el lago porque cortan el agua y no le da el nivel, pero sin embargo quiere entrenar a morir acá. Igualmente ya se instalan los próximos días en San Fernando, en La Plata también, para esto que es la cuenta regresiva del tercer sueño olímpico de un chico de Santa Fe. Distribuidora San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, Ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauce Viejo. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Bien, cuenta regresiva a lo que es el sueño olímpico tercero. Ojalá se alineen los planetas, ¿no? Para Rubén Resola, qué bueno tenerte en casa y tenerte acá y renovar. No tuvimos fiesta del deporte, pero sabes que permanentemente al menos estamos preguntando a ver cómo andan, cómo estás vos, cómo está Germán, cómo está Julia, cómo están todos los chicos en esto que es un sueño olímpico que en principio estamos en cuenta regresiva si no pasa nada. ¿Cómo estás, Rubén? Excelente, Darío. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Por suerte, así como decís, si Dios quiere... se alinean los planetas, podría llegar a estar en un tercer juego olímpico. Ahora descansando un poco, con una semana un poco más tranquila, porque bueno, en mayo se viene la Copa del Mundo, que sería la cual definiría la plaza que en teoría ya podría llegar a tener Argentina, porque como se suspendió el preolímpico, Argentina... con el resultado del K1 200 metros que yo pude obtener en el 2019 en Hungría, en la misma pista, bueno, se quedó con una plaza, no es nominal, y bueno, estamos viendo si se define entre Ezequiel Digiacomo y yo, que somos los dos K1 200 metros de varones representantes del país, quién se quedaría con la plaza. Así que... En principio él había ganado el selectivo interno que tuvimos nosotros de 5 tiradas, digamos, o sea, el mejor de 5 de 200 metros. Lamentablemente se suspendió el preolímpico que era ahora en Curitiba, en abril, el cual, sea él el que gane o yo, después íbamos a tener que definir en conjunto o de nuevo por la diferencia de tiempo que había.
para ver quién tenía la plaza. Y bueno, el mejor rendimiento, que creo que es lo más justo, que es lo que plantea el entrenador, y quien esté mejor en ese momento va a ser el que vaya, así que está bueno eso también. Y nada, preparándonos y consciente de que es un año complicado, venimos de una suspensión de un juego olímpico que también nos cerró todas las puertas, y siendo resilientes. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Digo, porque las bromas con Giacomo deben ir y venir, porque vos le tenés que decir, che, mirá que la plaza la aseguré yo en el 2019, no te hagas el loco en Hungría. Lo de Brasil ya está bajado, fue oficial, sí, sí, digamos, iba a ser el preolímpico ahí. Iba a ser el preolímpico ahí, sí. No tenemos de esos chistes porque, bueno, el ambiente, nada, uno se pelea un poco por el... A morir, sí. Pero bueno, dentro de todo, la competencia entre nosotros es muy sana. Somos buenos rivales a partir de ahora, y nosotros antes competíamos en K2. Así que contento también porque se elevó el nivel del país, que hacía mucho no tenía alguien que me compita así después de Miguel Correa. Y la verdad que, bueno, después de muchos años que alguien me esté adelante, me incentivó a poder estar peleándola y ver qué es lo que tengo que mejorar al tiempo rápido y límite para poder estar entre los mejores del mundo de nuevo. ¿Cuánto tiempo, Rubén, con la embarcación y al agua? ¿20 años? Ya, si tomás, ¿qué fecha tomás? Casi 20 años, apa. Yo siempre tomo lo que se le dice profesionalmente, digamos. Ojalá fuéramos profesionales, yo me dedico a esto como profesional, pero desde el año 2009 estoy en el equipo de mayores, y que represento a la Argentina desde que tengo 14 años, tengo 29, hace 15 años que estoy en la selección argentina. ¿Sabes que hay una frase futbolera de Bilardo que dice, la Copa del Mundo la gana el que en esos 20 días, 25 días, se levante bien, duerma bien, esté bien? Y acá pareciera ser que la vida gira del 12 al 15 de mayo, si se ratifica Hungría, es el que esté mejor en esos tres días. Exactamente, es el que esté mejor en esos tres días. Aparte, tenemos una ventaja y una desventaja a la vez, que al no tener una pista oficial acá, con largadores automáticos, con cronómetro automático, con llegada bien alineada, boyas medidas cada 12 metros y medio, sería el escenario ideal, digamos, para poder definir un evento de tal magnitud, digamos, porque si lo definís en una competencia internacional va a ser el evento más importante, que van a estar todos los atletas, porque no compitieron el año pasado, van a estar todos súper afilados. Cada país seguramente va a llevar dos atletas, porque seguramente también tengan que definir entre ellos dos quién va, quién lleva su plaza a los Juegos Olímpicos. Así que nada, como decíamos, para el selectivo va a ser un duelo caballeros afuera, que lamentablemente nosotros no contamos con una pista oficial acá. Entonces, por ese lado tuve como la suerte de que sea la definición internacionalmente y no en una pista que no sabemos bien cómo está medida. Bueno, y obviamente hablamos de los reconocimientos que el intendente de la ciudad tuvo para deportistas. En este caso, Lucho, ¿para quién? Para Gabriel Morelli, que es nadador, es de San Justo. Representa al Club Atlético Unión, se especializa en los 100 y 200 metros pecho y fue subcampeón a nivel sudamericano en esta competencia que se llevó a cabo en Buenos Aires, y por supuesto está buscando también lo que es su clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. Fabián Acosta, en la semana, habló con Gabriel Morelli y esta era la más importante. ¿De qué color es la experiencia? ¿De qué color te imaginas a la pasión? ¿Y el color de toda una región? Tu próximo color está en una de nuestras 30 sucursales. A todo color, pinta tus días. Bueno, la verdad que muy contento del presente que, bueno, que logró la selección argentina. Mi presente, que también es muy bueno, lograr subcampeonatos en pruebas de 100, 200 metros, que son las pruebas que yo me destaco. Bueno, feliz, contento y disfrutando de todo esto.
Bueno, Gabriel, y haber ganado el Sudamericano después de tanto tiempo, 5 décadas, realmente importante lo que consiguió el equipo en términos globales. Sí, la verdad que nosotros al pasar de los días de las jornadas de competencia, que veíamos que había sorpresas, que teníamos los juveniles que recién estaban debutando, estaban logrando buenos tiempos, buenos puntos, se nos puso en la cabeza un poco más la convicción de que podíamos salir campeones y hacer historia. Entonces fuimos por todo y bueno, con el paso de los días ir lográndolo, sabíamos en qué jornada teníamos que ser claves y no fallar. Y una vez que se dio todo, la verdad que una alegría inmensa de lo que vive la natación argentina hoy en día, que con el paso del tiempo se está viendo en un deporte que es individual la potencia de lo que es lo grupal. O sea, logramos que la natación argentina se forme con fuertes pilares, donde hay muchas ideas claras y todo el grupo y los profesionales que rodean a los nadadores hacen que vayamos para adelante y sumemos siempre. Gabriel, ¿en qué etapa de tu carrera deportiva, de tu crecimiento, crees que te encontrás en este momento? Bueno, yo creo que uno siempre es optimista y piensa en querer mejorar y en buscarle siempre el lugar más positivo y sacarle el mayor rédito. Yo creo que Hoy me encuentro en una situación donde tengo muy buenos resultados, pero sé que tengo que seguir trabajando puntos débiles de mi prueba, de mi físico, donde se puede seguir mejorando y lograr conseguir mejores resultados aún. ¿Qué es lo que viene en el resto del año? Bueno, nosotros ahora estamos próximos a hacer un campo de entrenamiento en la altura, posiblemente sea en breve, dependiendo de lo que se junte de dinero y demás en el corto plazo para poder bajar y volver a competir en fines de mayo en Buenos Aires y tratar de, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, viajar al exterior y poder competir para poder dar la marca para calificar a los Juegos Olímpicos. Bueno, muy bien, llegó el momento de la primera pausa. Sí, pero se viene la apellido. Yo del lado de la apellido. Yo también, él es de vuelta. Paolo Gols. Obviamente, gentileza de la gente amiga de Kelme Argentina. ¿Y qué tenés, Darío, ahí? La de Juan Chon García, el hombre que vino sin ruido, sin cartel de Arsenal y sin embargo le dio gol al equipo. Exactamente, gentileza de la gente de Red Sport Oficial. Tenés que ser seguidor, @ en el área TV para ganar esta camiseta que estamos sorteando el lunes 12. Pero atención. Porque se vienen meses especiales. Ver, sí. Abril, cumpleaños Unión. Sí. Mayo, cumpleaños Colón. Sí. Y están vinculados a la pasión y a los hinchas. Exactamente. Y hablando de hinchas, el hincha, el fútbol, la cerveza. Cerveza Santa Fe, que es sponsor del programa, obviamente, en el área. También, Darío, lo dijimos. Se vienen los premios. Un pack de 24 latas. Todos los domingos, Darío. Sí, señor. Vos lo dijiste, no barrir por el momento, por las cuestiones sociales no se puede. Hay que cuidarse. Así que este pack que estás viendo en imágenes de 24 latas de cerveza Santa Fe, tenés que ya, atención, desde las 8 de la noche a las 10 hay tiempo de meterse a ser seguidor. Solamente con ser seguidor de @ en el área TV en su Instagram, participás del sorteo que mañana vamos a dar a conocer ya el primer ganador. Ya hay que darle lata al Instagram, @ en el área TV, solamente exclusivo para estas 2 horas de quienes ingresen a nuestra plataforma. Pausa la primera, ya venimos. Darío Giannoni Distribuciones. Un equipo que juega en primera, primero en marcas líderes, primero en servicio, primero en todo el país. RPM Servicios Médicos. Emergencias, urgencias, traslados a todo el país. Ahora también en la zona de Santo Tomé y Corredor de Ruta 1. Llámanos al 460-4660 o 460-0195. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.